Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video que podrían pensar que es parecido a lo que hago comúnmente, pero este vlog es un poco especial porque voy a hablar de todo lo que hago en mi día siendo un estudiante de física y voy a hacer todo mi esfuerzo por no dejar nada fuera del vlog. Así que no me va a dar tanto tiempo de explicar cómo hago las cosas que hago, pero sí te voy a contar qué es lo que hago. Para comenzar, bueno, hoy es lunes y si vieron un blog en donde hablo de mi horario, saben que los lunes, miércoles y viernes tengo más clases. Por lo tanto, es un día más ocupado, por así decirlo. Ahorita son las 10 de la mañana. Tuve una clase a las 7 de enseñanza de la física, pero como no hablamos tanto de física en esa clase, realmente no empecé el blog desde esa hora. Después estuve editando porque, claro, parte de mi día es editar videos, preparar las miniaturas, etc. Y todavía tengo 3 horas libres antes de mi clase de la 1 de mecánica cuántica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir viendo unas clases de física estadística porque esa clase me desafía mucho a mí en los conceptos, pero estoy algo feliz porque ayer acabo de entender la diferencia entre dos probabilidades diferentes que son importantes en la clase, pero yo no había captado todavía pues la diferencia en su significado, las veía muy parecidas. Entonces, bueno, voy a seguir viendo esas clases y es hora de un time lapse. Acabo de terminar de ver las grabaciones de física estadística y resulta que no tenía 3 horas libres, tenía 4 porque se me olvidó que la semana pasada el maestro de cuántica nos dijo que el lunes no iba a haber clase. Como es mi primer clase, pues tuve una hora más extra y como en 10 minutos ya va a comenzar Métodos Matemáticos 2, donde vamos a ver ecuaciones diferenciales, parciales, no homogéneas. Y creo que vamos a empezar con funciones de Green, así que se viene algo muy difícil. Pues bueno, ya van a comenzar mis clases. Bueno, acabé de terminar mi última clase de física estadística, que de hecho se acabó un poco temprano, así que voy a aprovechar este tiempo libre para ir a patinar un rato porque me acabo de comprar unos patines. Normalmente después de clases me acuesto un rato para descansar porque estoy mucho tiempo sentado y después de eso hago ejercicio. Así que bueno, me voy a despejar en resumen y después continúo con el vlog porque invierto mucho tiempo en hacer tarea y adelantar cosas. Y ahora acabo de llegar, pero estoy muy cansado como para empezar a hacer ejercicio o subir por el micrófono. Entonces me va a costar un rato mientras edito lo que llevo de este video y ya después haré ejercicio. Ya terminé de hacer ejercicio y desde que se acabaron mis clases hasta ahora han pasado unas 3 horas. Lo único que me queda por hacer es bañarme para ya empezar a hacer tarea y pendientes. Pero antes de eso quiero comentar que estudies la carrera que estudies, es muy buena idea que te propongas hacer ejercicio en tus tiempos libres porque siempre vas a poder hallar ese tiempo. Bueno, casi siempre. Yo sé que hay momentos en el semestre muy complicados, sobre todo las últimas semanas, pero el beneficio más grande que yo le encuentro es que me ayuda a desestresarme, a relajarme y a despejarme un rato de todos los problemas de física en los que me la paso pensando todo el tiempo. Recordemos que cualquier cosa en exceso pues no es buena para nosotros y la verdad creo que aplica con todo. Bueno, cierre de este paréntesis, ya es momento de ponerme a hacer tarea. Bueno, pues resulta que
Este segundo caso para condiciones en la frontera que me puse a hacer no está incluido dentro de los PDFs en los que me estoy basando. Yo por confiado dije, ah, no, sí venía este, me puse a hacerlo. Y al principio el código sí estaba mal porque lo revisé y me faltó considerar un caso en las ecuaciones de diferencias finitas. Luego lo corregí, cambió a algo que me gustó más, pero seguía sin ser lo que estaba en los PDFs, ya que en estos viene cómo se debería o qué es lo que debes de esperar en tu gráfica, más no te dan el código, obviamente, yo lo tengo que hacer. Total, estas condiciones ni siquiera venían incluidas ahí, había tres tipos y no me va a dar tiempo de considerar las que sí venían. Y bueno, en eso creo que se me fueron como unas 3 horas y media, porque primero lo tuve que hacer a mano para un caso sencillo, después ya me puse a modificar el código que ya tenía. Total, bueno, eso a veces sucede. Revisen bien lo que van a hacer. Y esto es algo común. Vas a estar escribiendo código durante horas y puede que te salga bien, pero no era lo que querías. Puede que sea lo que estás buscando, pero no te esté saliendo bien. Ahora, para ya cerrar con este blog de cómo es un día normal en la vida de un estudiante de física, quiero decir un par de cosas. La primera es que no creo que haya un día normal y tampoco es como que todos seamos así. O sea, no todos los estudiantes van a tener la misma rutina que yo. No todos van a trabajar de la misma manera en la que yo lo hago. Unos pueden trabajar más eficiente durante menos tiempo o pueden trabajar más tiempo, no sé. Yo, por si no lo sabían, lo que utilizo es la técnica Pomodoro. El día de hoy, por ejemplo, trabajé 6 horas en total y eso serían 8 pomodoros en pues, la duración de pomodoro que yo estoy usando. Tengo como objetivo trabajar 5 horas al día. Hoy trabajé un poco más pues porque me ocupé más tiempo. Esto es sin contar las horas de clase que tengo durante el día. Y también tomen en cuenta que así como hoy trabajé de más, hay días en los que trabajo menos, pero hago el esfuerzo de siempre estar cerca de esas 5 horas. ¿Cómo funciona esto de las 5 horas para mí? La verdad es que funciona muy bien, me da tiempo de dormir, me da tiempo de tener otras actividades, como el canal, por ejemplo. Pero algún otro estudiante podría tener, no sé, una lista de pendientes y se organiza para decir, ok, hoy lunes voy a hacer 3 cosas, mañana voy a hacer otras 3, y así se va. Entonces ahí ya es más de organización y no tanto de este día le voy a dedicar esta cantidad de horas a trabajar. ¿Cuál funciona mejor para ustedes? Pues es cuestión de que se conozcan. Ahorita ya pasan de las 12, yo ya me quiero dormir, así que oficialmente se termina mi día como estudiante de física. Ojalá les haya gustado, tengo la intención de hacer algo así cuando regresemos a las clases presenciales, que espero sea pronto. Yo ya quiero regresar, extraño mi facultad, extraño el ambiente, extraño a mis amigos. Ojalá haya resultado interesante para ustedes y tengan una mejor idea de cómo es estudiar física. Nos vemos en el próximo video y disfruten el meme.